sufrí una depresión que yo creo que tiene mucho que ver con la marginalidad que he sufrido por ser niña, por ser mujer. Pero sí que me daba cuenta de que en los colegios se estudiaba todo hombres, ¿no? Yo estaba allí y yo decía, ¿qué hago aquí? Si es que no tiene sentido, si es que el que fue a la luna fue un hombre, si es que tenemos a Platón, a Aristóteles, que no hay ni una filósofa, a Hume, a Kant, a Nietzsche, y el que dice que Dios ha muerto es un hombre, y Cristóbal Colón conquistó América, y yo decía, no veo referentes. Un hombre que está loco es un genio creativo. Si es desordenado, se deja las cosas así, tiene el papel, la casa sucia, tal, es un genio, o sea, es que está creando, es que no sé qué, es que si no se lleva la misma ropa 5 días o se corta la oreja o algo, da igual, es un genio, ¿no? Pero una mujer que no se lava, que está allí, que acumula basura, que mete la loca de los gatos, una degenerada. Estáis hechas para sufrir porque vais a tener la regla, porque vais a parir, porque no sé qué. Y no estamos hechas para eso, estamos hechas para vivir bien, pasarlo bien y disfrutar. Y tampoco estamos hechas para el sacrificio.